Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes acá a su espacio Quédate en Casa con Rosita García. Gracias a todas las personas que se empiezan a conectar en este momento, a todas las personas que empiezan a poner manito arriba, a poner mi gusta, a hacer de este espacio las dos horas felices. Gracias a ver, todos vamos a empezar manito arriba, vamos a hacer. Lluvia de manito arriba, vamos a hacer más y que más y más personas lleguen a esta transmisión. Mi Sandrita Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo estás? Luz Adriana Jaramillo, muy buenas tardes. Churro, buenas tardes. Rosy, muy buenas tardes. Familia, arte y diseño, ¿cómo se encuentra en la tarde de hoy? Ahí estamos ya súper conectados. ¿Qué tal si vamos a empezar a hacer? La compartición, hola, hola, buenas, 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 buenas. A ver, bueno, niñas, entonces la clase de ayer, eh, mi Albanidia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? En la clase de ayer habíamos dejado ya adelantada la parte de, eh, de nuestro cuerpo de nuestro muñeco. Vamos a iniciar a la armación, a la armación ya completa de nuestro eh, muñequito. Desde Barranquilla, Millo Mayra, Flora Mendoza, muy buenas tardes, Sonia Moreno, muy buenas tardes. Bueno, mis niñas, entonces vamos a iniciar nuestra clase, vamos a empezar ya a trabajar. Es Libisca. Erika, welcome from Hungary. Hello, Hola, hola. Mi Erika, muy buenas tardes. Bueno, mi niñas, entonces, acá yo ya tengo eh, listo el cuerpecito como lo habíamos dejado ayer. ¿Sí? Este cuerpecito que tiene de diferente y para qué les va a servir a ustedes, mi niña, si ustedes necesitan hacer un muñeco en el cual... Eh, ustedes quieran ponerlo de pie, estos son los cuerpos que se utilizan, que más se utilizan para hacer ese tipo de estructuras. Así que si este ustedes, un ejemplo, lo quieren, así que si este ustedes lo quieren tomar para que quede eh, así de pie, lo van a poder hacer. Eh, lo van a poder ustedes utilizar para trabajar como el muñeco de nieve. También les va a servir para el cuerpo del muñeco de nieve y les va a quedar precioso. ¿Qué tienen que hacer ustedes con este mismo cuerpo? Van a cambiarlo en tela y les va a quedar otro muñeco totalmente diferente. Pero este les va a servir a ustedes para muchísimo. Si lo quieren hacer más de, de las patas más largas, este cuerpo es ideal para hacer esta, esta parte. Bueno, teniendo en cuenta esto... Vamos a seguir con la parte de nuestro pantalón. Entonces, este pantaloncito tiene, eh, déme un segundito, un segundito que no puedo entrar ya a la página, ah, transmisión listo. Este pantaloncito tiene dos piezas, dos piezas, en las cuales, como lo cosí yo, hicimos como siempre, un, un, una costura del tiro, costura de unión del, del tiro, unión de las piernas, pero aquí al frente yo internamente le hice un prense. Es un prense acá para poder hacer esta forma de nuestro pantalón. ¿Dónde, dónde es el prense? El prense lo vamos a hacer en la parte del de frente y es un prense que nos va a quedar así, bien cosidito, larguito, no solamente acá, sino que nos quede larguito. Y vamos a iniciar ya a ponerle esta parte a nuestro a nuestro muñeco. Listo, entonces, seguimos. Vamos aquí a poner nuestro 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 pantaloncito. Rocío, María del Pilar, Yadi, Lida, Margaritas, Lida Ramírez, Avanesense, Belmo, Cindy Chacón, Albanidia, Gladys. Hoy no podré compartir, me ha regañado el tóxico a muchas. Evanescencia Albanidia, Rosa Muñoz, Fernanda Carabalí, Lisbeth Carreón. Eunice Londoño, Aida Villón, Albanidia, Roxana, Ani Sierra, Mariela Galvez, Sonia Moreno, Yomaira Noguera, Flora Mendoza, Mariela Galvez. Bueno. Acá le decimos tabloncito. Tabloncito, ok. Mi Albanidia, ¿por qué? <laughs> bueno. Acá. Nosotros ubicamos, vamos a ubicar nuestro pantaloncito. Ubicamos ya nuestro pantaloncito. Y acá, en la parte de abajo, eh, vamos a hacer una puntadita envolvente. Ahorita vamos a hacer una comparación que eh, vamos a mirarla muy bien al frente eh, con el otro pantalón porque aquí es donde ustedes van a poder tener una comparación cuando ustedes utilizan diferentes de, tipos de tela esta es una tela que tiene caída o sea es una tela suave cuando utilizamos telas que son pesadas un ejemplo el polar el, el fleece eh, el polar, el fleece, eh, que son, que tienen mucho más cuerpo las telas, queda un poco más ancho. Entonces, ahorita vamos a mirar las diferencias y cómo ustedes pueden también mirar cuáles son los tipos de tela o qué pueden hacer en ese caso. Digamos, en ese caso, que en este caso que esta tela no tiene bastante cuerpo, vamos a hacerle un truquito para que nos quede eh, más, más, más bonita. Luz Mary Martínez. Veo por aquí también a mi Mari López. Veo a Rosa Muñoz. Bueno. Aquí en Más Esperanza. Arte, muy buenas tardes. Y vamos a, a coser esta parte. es aquí, voy cosiendo los meri buenas tardes rosa míos como me les va y voy trabajando esta parte uh, están más quedadas quedadísimas desde Ibagué. Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, hermoso trabajo Luz Mary Martínez, nos dice por acá. Bueno, entonces, miren, yo acá ya tengo un, Rosales. un piecito ya aquí cosidito. Si yo llego, nada más lo coso así. Me va a quedar, miren. El pantalón me va a quedar y por más de que yo se lo, se lo mueva, el pantalón me va a quedar. Eh, con caída, ¿sí? O sea, me va a quedar liso, no se me va a dar cuerpo. En este caso, cuando nosotros tenemos eh, este tipo, este tipo de, de pantalones o este tipo de telas, lo que nos vamos a ayudar es con un poquito de relleno. Para ese caso, el relleno, lo que nosotros vamos a hacer es oxigenarlo muy bien, muy bien, y vamos a, a trabajarlo sueltico, dándole más cuerpo a nuestros a nuestros eh, a nuestras figuras. En este caso vamos a darle como cuerpo a la, a la, um, al pantalón que tenemos acá. Esperanza lista, mi super tarea compartido. Gracias, mi esperancita. Muchas, muchas, muchas gracias. Entonces, bueno, bien abiertico, bien. Miren que no es mucho lo que utilicé, simplemente lo que estamos haciendo es dándole más, más vuelo y voy a rematar bien acá a esta parte interna de mi pantaloncito. aquí rematamos en esta parte y lo mismo vamos a hacer vamos a hacer Lenis Beamer, el estás? otro lado pues ya tengo esta parte oh, nice, hermoso ese niño. ya tenemos esta parte y nos vamos a ir a hacer lo mismo en el otro en el otro piecito mi carito hola hola mi carito cómo vas ¿Me estabas llamando ahorita, Carito? Profe, Carita, ¿cómo estás? Hola, hola, mi Carito, Carito, no me están entrando todas las llamadas porque no, no tengo llamadas tuyas perdidas. Mi Man, Carito, pero, pero no. sí, mira porque no tengo llamadas perdidas tuyas. Bueno, aquí voy a seguir dando puntadita envolvente en esta en esta parte aquí carito saluda a fabi dice, hola fabi carito, rosa muñoz Esperanza Zárate. es el diseño de la tela y los precios es lo más hermoso del pantalón sí, además es que, que podemos nosotros miren chicas mmm, a veces eh, hay un error muy grande y es que mm, nosotros no, es que tiene que ser eh, de polar y es que ese polar que tiene la profe, yo no lo tengo. Ay, no, esa tela de corazones, yo no la tengo. Entonces, nosotros mismos no cerramos a que si nosotros no tenemos esos materiales, no podemos hacer un muñeco. A veces, nosotros les agradecemos como profesoras que ustedes quieran que el muñeco quede exacto, exacto, exacto al que nosotros tenemos. Pero. Eh, lo más importante cuando nosotros estamos haciendo una creación de muñecos, cuando nosotros estamos enseñando, es enseñarles a ustedes esto: las posibilidades que ustedes puedan hacer. <laughs> Algo así, del cirujano de, de, de Frankenstein. Entonces, miren, aquí voy a seguir rellenando, ahorita vuelvo a subir aquí los porque los, Jenny Marita, Olga Y vamos a seguir aquí Rocio rellenando. No. Rocío Rodríguez dice hermoso. Sí, la profe tiene manos mágicas igual el de, igual de la película. Bueno, aquí Pantalones. Entonces, hi Su, good afternoon. Hola, su, ¿cómo vas? Ahí dice Hoods, Rosita, churro. Eh, no, mi Carmenza, tranquila. Mi Jenny Maritza, hola, hola, casi nunca me, me les no te saludo, churro. Si sí, ve, churro, es que usted no la saluda. Y ellas imploran tu saludo. No, pero si ya la saludé. No, porque acá dice que no la saludas. Obvio que sí. Bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos aquí a rematar esta partecita. Ya de. Margarita mi... Magna Pilar. Torres. Piernita. Ahí sería buenísimo. ¿Usted se imagina? ¿Se imagina, Albanidia, nosotros en la mañana metiéndonos un, unos tricitos de, re, de relleno en aquellas partes que nos hacen falta? Entonces, rellenamos. Voy a tomar aquí mi agujita. Mi margarita, no te preocupes. Alma, hasta ahorita he visto comentario. Sí, chur, eh, Almita, hasta ahora vemos comentario Hola, Hola, mi Alma. Roxana Heredia. Entonces, tengo esta partecita. Y esta partecita nuevamente a, vamos a acomodar la parte. De mi pantalón, que no me va a quedar aquí caído como, como en este. Lo acomodo y le vamos a hacer una puntadita para asegurarlo. Flori García, ¿cómo están los que excelente tarde de sábado y churrito. Un abrazo. Los gracias. acabo de llegar a ah, peleando. O sea, ah, ni, es que llega si, peleando. Ni siquiera ah, okay. unas tardes. Sí, no, ella llega de una vez peleando. Tal cual. Es que ella ya sabe cuál va a ser la respuesta al churro, entonces después pues de una vez peleamos. El colmo. Mi rosa. Rosa dice, profe, ¿para cuándo hace el, el reto de algún muñeco? A ver, mi rosa. Yo realmente, como retos como tal, no les hago como tal retos. ¿Por qué? Porque busco que ustedes puedan... Y aprender muchísimo. Si sí les digo, compartanme fotos, súbanlas, etiquétenme, eh, porque me gusta ver eh, su trabajo. Los retos para mí, los retos son personales. Y a mí lo que me gusta es ver eh, esos retos cuando me mandan esas figuras espectaculares que ustedes hacen, cuando me muestran sus trabajos mmm, terminados. <laughs> las cosas ya listas para que ustedes, para que uno pueda decir, wow, cómo han aprendido. Realmente hacer un reto como para que sean muchas las que lo hagan y eso, no, a mí me gustan son los retos donde ustedes puedan eh, crecer ustedes, que puedan eh, potencializarse ustedes. Realmente es, pero pues no está de más poder mirar si hacemos algo como algo diferente. Algo diferente. Lo, lo voy a lo voy a ir de todas maneras a, a mirar, mi Rosita. Gracias. Bueno. Angelina Salazar. Iris, ¿cómo estás? Zenaida Yanes, ¿cómo te ha ido? Yo aquí, entonces voy a ir asegurando Mira. todo mi pantaloncito. Lucía Galán, ¿cómo estás? A mí cuerpito. Se dice que bonito. Entonces vamos a hacer una, una aseguradita en todo el pantalón. Acá. Claudia Rodríguez, ¿cómo estás? Margarita, ¿volviste? María Antonita Martínez, ¿cómo te ha ido? Nanda, por aquí te vi. Beba, Angelina Salazar también. María Elena. Ajá, muy bien. Listo, listo. Mi Nancy Restrepo, muy buenas tardes. Divino profe, desde acá ya puede compartirnos. Dice Carmenza, María Nancy Restrepo, Nancy Restrepo, perdón, feliz y bendecida tarde. María Doris Serrano, ¿cómo estás? Profe, ¿el relleno es opcional? Es opcional, sí, claro, porque también es dependiendo la tela que ustedes tengan. Porque, lo que les decía, en este caso. Eh, la tela que yo utilicé esta tela esta, esta, esta es una tela de punto y esta eh, tiene mucha caída, o sea es muy suelta entonces en el momento que nosotros eh... manualidades rina profe, sí. hace un rato me manda al rincón que tú por qué mandas a manualidades al rincón? yo no mandé al rincón o sea, a nadie dice, profe, sí, usted hace un rato me manda al rincón hace rato me manda, ah ¿tendió? no, sí, claro ya me están echando la culpa a mí Ah, Luz Estela, ¿cómo estás, María? Desde, desde Cali? Y voy... Pues vamos a seguir así por todo el contorno para que el, el pantaloncito no se nos vaya a soltar. Y mucho más en este caso que nosotros pusimos relleno. Entonces, por terminaciones, esto lo deben ustedes a lo deben ustedes asegurar. Listo. Si sí, están haciendo ya protesta. Tenas alma. Alma dice que la mandes más seguido al rincón, porque tú no las has mandado dos veces. Ah, sí, claro. O sea, ahí dice, yo yo solito. La profesora nos ha mandado al rincón como dos veces. Ah, sí. Se les hace extraño. Sí, que no, que, las, que no las mande el rincón. ¿Qué tela es el pantalón? Bueno, esto es una tela de punto. Es tela tejida. Esta es una tela tejida, tela de punto. Y voy dando toda la vuelta. Esta no es rígida, no. Esta es más bien suelta. Es muy, muy suelta. María Elena. Mi María Elena, Dios te bendiga. Gracias por las estrellitas. Gracias, María Elena. Y... Olga Salinas, qué limora, ¿cómo estás? Vamos aquí, dándole toda, 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 toda la vueltica. Lola Martínez, ¿cómo te ha ido? Jenny Marichal, guerrero. ¿Ves? ¿Ves lo que uh -huh. haces? Buenas tardes. Buah. Esos pantalones parecen un viejito quebello. <laughs> y Bien, vamos tienen a que aprender como Cindy, que ya está rematar. juiciosa. Ah, Cindy nunca la han mandado al rincón. Exacto. De, es juiciosa la niña. Rudo, Rudoyola, ¿cómo estás? Y acá voy trabajando esta parte. Yo no digo nada, Lía. Ah, sí, 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 ella estaba ahí. <laughs> bueno, entonces Sonia ya tengo es. esta partecita de nuestro pantaloncito. Entonces, yo puedo hacer que este pantalón me quede acá como también... Eh, puedo subirlo un poco más de acuerdo a como nosotros queramos. Mariana pero Esperanza. pero eh, si ustedes lo quieren hacer cortico, pues también lo pueden eh, subir. Yo, este se lo dejé eh, larguito. Voy a tomar la parte del de borde, del borde de las, del, del pantaloncito, que es la pieza que iba en los moldecitos. Esta pieza es el borde de pantalón o borde de zapato. Está en, eh, en los moldes en los que les pasé ayer. Y esto voy a ponerlo, vamos a ponerlo esta parte. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Mariana, vamos. ¿cómo estás? Mariana, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué hacemos? Estamos haciendo nuestro. Muñequito, muñequito Dieguito, que es el muñeco que estamos elaborando el día de hoy. Este va a quedar porque se hace anchito porque la idea es que nos quede entre el pantalón entre el pantalón y la bota, o sea, que puede ser o borde de pantalón o puede ser el borde de la bota. ¿Listo? Mírenlo cómo nos va a ir quedando. Voy a poner el otro lado. Y el acarreal, ¿cómo te ha ido? Vamos a ir acá poniendo el otro lado. Churrito, ¿cuál es el tema de hoy? Ja. Prepárense. Prepárense. Geraldine, ¿cómo estás? Entonces, mire, yo acá, ya aquí, tengo la primera parte de mi muñeco. ¿Listo? Sonia Cáceres. Hasta ahora lo veo, pero ya, ya nos está saliendo. Mírenlo. ¿Listo? Terminó ayer, mi Fernanda. Ayer fue el último día. Mírenlo, mírenlo. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. Ah, sí, sí, sí. Más con festivo este fin de semana. Mírenlo. Entonces, lo que yo les decía, imagínense ustedes el muñeco de nieve, le pueden poner pantalón, le pueden poner esto, lo pueden hacer mucho más largo. Así pueden ustedes irlo, irlo. Eh, trabajando para que nos vaya aquí para que nos vaya así quedando entonces teniendo esto vamos a seguir con las manos y vamos a seguir con eh, vamos a seguir con las manos y vamos a seguir con eh, con las mangas listo para este que bello que bonito súper bello entonces aquí eh, para cómo es que se llama moreno 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 Mariana, Mariana. Para Mariana. Creo Mariana, sí. sí. Sí, Mariana sí, nos estaba Mariana preguntando. Men Menro. Mariana, el proyecto que estamos realizando el día de hoy es este, que es Dieguito, y este es un. Eh, un muñequito que tiene su palomita en la cabeza y él está pendiente, así que no se le vaya a caer ni ella, ni él. El, ni el. Ni el nido que tiene. Bueno, el aquí... ¿El no tiene relleno o sí tiene relleno? Sí, a este, por lo que es de caída, tiene relleno. Aquí, Sonia, hoy es la tercera. Hoy es la segunda. ¿Tercera? ¿Tercera? Ah, sí, tercera. Hoy la tercera clase. ¿No se escucha? Mariana, tienes que salir y volver a ingresar. Exacto, aquí también es, eh, es feriado por el día del trabajo. Así arrodillado, Dieguito mide. Así arrodillado, así, como lo tenemos así, arrodillado. Dieguito mide 50 centímetros. Así arrodillado. Yuguita Arte Creativo. Mi profe, mi profe Yudí. Hola, hola, mi profe, qué rico tener la cárgara. Así es, mi profe, por estar aquí. Nos Acá dicen, nos dicen que ya, ah, ok, ya, ya, ya Mariana no se, no se escucha. Lindo, Listo. sí, ya se escucha mejor. Bueno, vamos a seguir ahora con nuestras, con nuestro, con nuestra decoración. Entonces tenemos las manguitas. Si uno no quiere ponerle barba, se podría dejar para que quede como más niño. Sí, claro. Sí, 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 claro. Ahorita, bueno, a las personas que, que tienen la, la cara, que ya saben que esta carita también es diferente, esta carita eh, va a tener esa, esa posibilidad de que ustedes puedan hacerla también de una manera diferente, porque vamos a trabajar, en esta vamos a trabajar algo total, totalmente diferente. A la profe le gustó tu vestimenta. Dime. Ay, divina, mi profe, gracias. Cociendo pijamita para mi nietecita y no me he dado cuenta que estabas en en vivo hoy. Ok. Anita, ¿cómo estás? Está hermoso, pero estoy muy atrasada con los anteriores. <laughs> bueno. Profe, se inspiró de rodillas para hacer, a poner a Dieguito. Sí, claro, mi Mariela. Eliana Pérez, profe, yo quiero sus telas. ¿Esos es qué? Yo, profe, yo quiero sus telas. Ay, mi alma, cuando apenas, apenas puedo. Eh, le envío. Mónica Liliana Aranciba, Rosita Fuentes. Luz Uf. Marina, buenas, buenas. Hola, hola. Rosita Fuentes, también lo podemos poner como si estuviera rezando. También, sí. sí, claro. Luz Marina, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que los médicos pongan las manitos sobre ti, que todo salga muy, 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 muy bien muy bien porque pues la salud es lo primero sí lo podemos poner como si estuviera rezando aunque es que el que voy a hacer vamos a hacer uno diferente entonces miren chicas lo que yo voy a hacer vamos a empezar eh, chicas esto o sea esta clase ustedes no se la pueden perder esto yo no lo hago entonces vamos a empezar a abordar acá el dobladillo Sonia Cáceres pero por qué el otro estaba de pie porque no lo hemos todavía, mmm, todavía no lo estamos, no, lo hemos, no le damos mmm, ubicación, Sonia. O sea, yo primero lo armo y ya después les doy las opciones de cómo ustedes lo pueden poner. Buenísimo, profe. Entonces. Entonces dice Lola. Aquí. Voy a abordarle amo a los pajaritos este está divino no además es que este está súper diferente niñas es algo sencillo para hacer queda muy bonito para decorar el árbol me parece súper bello y que realmente pues no tenemos nada que envidiarle a esos carísimos carísimos que se venden que se venden en otro lado Y voy trabajando la decoración por todo el borde de mi. Tania Fiallos, ¿cómo estás, Tania? Ve, Anita no está por acá, ¿no? ¿Quién? Anita. Annie House. No. O sea, esto es para que Annie House me tome una foto y la... Y la y la ponga en, en su salón. Esto es para que Anita, mejor dicho, no se le olvide. ¿Cómo? ¿Cómo? Miren, Anita me puso como tres horas a hacer todo esto. Anita, aprendí. Siéntete, siéntete mmm, orgullosa de tu alumna. Gracias, Francisca. Dice Albanidiana, no, no, profe, ya, yo ya no compro esos muñecos. No, es que antes uno, o sea. ¿Cuánto plata uno no gastaba comprando todos esos muñecos? ¿Qué parte es el bordado? En todo el bordecito de la manga. En todo el bordecito de la manga. Yo a la manga... La manga va a tener dos partes donde van ustedes a tener molde y dice... O sea, manga y extensión de manga. manga en la, el manga. borde de la extensión de manga. Mi Margarita, gracias por estas estrellitas. Entonces... Eh, para que lo tengan en cuenta, en el borde de la extensión de la manga. Punto decorativo, ¿eso baja el estrés? Pues a ustedes, a mí esto me. O sea, a, les voy a hacer, ustedes saben, y yo, yo les he dicho a ustedes, soy, sin, soy muy sincera en eso. A mí esta partecita, esta partecita no, no, no venía conmigo. Ese Ese, ese chip no, no vino conmigo la que borda muy bonito y hacía muchas cosas así bordaditas, mi tía, la que es sordo mudo. Ay, ella hace unas cosas así bellísimas, pero no, yo, yo no. O sea, esto para Anita es un logro. Yo sé que si Anita está, llega a ver este video, eh, va, va a sentirse orgullosa de su alumno. ¿Qué clase de tela se puede utilizar para el pantalón? Pueden utilizar cualquier tipo de tela, ya sea una tela como estas que tenían bastante soltura o pueden ustedes utilizar Dakota, pueden utilizar polar, micropolar, pueden utilizar suavetina, cualquier tipo de tela. Y ahí ya les di el truquito de ustedes que tienen que mirar, si ustedes si si, si el material, digamos acá en este en, ahorita les voy a mostrar la que tiene Dieguito es una una Dakota y esa Dakota tiende a tener muy, muy buen vuelo. O sea, es, es, nos da vuelo. Entonces, no necesitaríamos hacerle eh, como tal, no necesitamos hacerle, meterle relleno. Pero si la tela es, es suave como estas, esta tela sí necesita relleno para que nosotros podamos hacerle, hacer esa parte. ¿Qué tipo de tela? Ustedes pueden utilizar, yo en este caso utilicé la misma del pantalón. Entonces, en este caso esta es Dakota y la manga acá, esto es Dakota. Entonces, en esta utilicé tela de punto y en la manguita también utilicé tela de punto. Entonces, ahí vamos a ir mirando que las dos telitas nos queden, nos queden iguales. Luz ¿Listo? Margarita Pinzón, Elena Díaz Reyes, Ruth Tania Fiallo, Luz Maguasca... Rosita Fuentes, ni crochet, pero bordar y coser me encanta. Excelente, alumna. Muy Ahora los, las decir. máquinas hacen los bordados, sí. Oiga, si no cae en cuenta, no cae en cuenta, eh, Alma. Yo en colegio de monjas sí y nos enseñaron a hacer todo tipo de bordados, hicimos talleres. Sí, no, es que antes sí, a mí también me hacían, pero es que yo nunca hacía esas tareas, las hacía, era mi tía. A mí no me gustaba. O sea, esto sí es una cosa que les digo. O sea, yo nunca pude, yo nunca pude con esas clases. Nunca. O sea, eso sí, me, me encanta, lo admiro, me parece que le da un toque diferente. Eh, queda muy bonito. Pero realmente esto es algo con lo que de verdad ese chip sí no vino conmigo. A mí estas tareas, y se los digo de verdad, eh, terminaba haciéndolas. Era mi tía. Porque yo no las hacía. Manualidades, Milenita, hola, hola, mi manualidades. ¿Cómo milenito? estás? Gracias Débora, por estar acá. Débora, Liliana, ¿cómo estás? Y seguimos haciendo todo el borde. Yo también estudié con monjas, p, por eso rezo todas las noches de rodillas ante el señor. Ah, sí, eso es importantísimo. Esa es una de las cosas. Eh, Cosas buenas que nos, nos dejaron esas enseñanzas. Eso es muy bueno. Ah, lo, no mucha y no, 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 no luz Marina, o sea, pero yo sí las admiro, yo sí las admiro a todas las que hacen todos esos bordados. Y miren que es una de las cosas que se han venido perdiendo, ¿no? Porque ya muy pocas, muy pocas las cosas son las que se ven con bordado, precisamente porque ya las máquinas también hacen esos bordados. Y ya los bordados a, máquina, a, ma, a mano no se ven. A ver, desde Cosa, Costa Rica, María Payas. Hola, hola, mi hermosa. Anadelia Delgado Jaimes, ¿cómo estás? Capitanejo Santander. Capitanejo, ¿por dónde queda Capitanejo Santander? Estoy perdida, ¿por qué lado queda, queda Capitanejo, Anadelia? Bordados como X. Sí, una E es X, eh, rayita, X, rayita. X, rayita, X, rayita. A ver, María Fallas, ¿cómo estás? Ya digo, aquí no me da para más. Bueno, Voy Rosy, ¿qué se celebra hoy? Hoy, ¿qué se celebra? Hoy es el día de. Es el día del borracho. Porque es ¿Qué? sábado antes del, traba... del día del trabajo y es sábado el cuerpo lo sabe. Hoy es el día del borracho. Efectivamente. Ajá. Hoy es el Día Internacional de la Inmunología. De la inmunología, claro. Inmunes al alcohol también. ¿Qué es la inmunología? A ver. ¿Qué es la ¿Qué inmunología? Por el Día Internacional de la Inmunología. De los que somos inmunes a todos. ¿Qué? De los que somos inmunes a todos. ¿Explícate? Sí. De los que somos, o sea, hoy es mi día. Hoy, hoy de esos días que somos inmunes. Nada nos toca, nada nos, nos coge, nada nos tira. O sea, eso. Inmunes. ¿no? ¿Para ustedes qué es el Día de la Inmunología? No, pero no, eso es diferente, porque usted pre mi pregunta fue diferente. Mi pregunta es ¿qué es para usted que es inmune? ¿Y por qué a ellas les hace otra pregunta? Porque fue, voy, voy por orden. No, no, ¿Qué? haga la misma pregunta también para ellas porque solamente me quiere corchar a mí. <laughs> no. Claro. Si, si se dan cuenta cuál es la rabia, cuál es el resentimiento que empiezan solamente a, cor a corcharlo a uno. Pero si ¿sí tú respondiste bien. Ajá. Ok. Bueno. Para ustedes, ¿qué es la inmunología? A ver, para ustedes, ¿qué es la inmunología? Entonces, sigo aquí con mi supremo bordado. Sí, a ver, ¿qué, ¿Qué es la inmunología para ustedes? Sigue la protesta, Evanescense. Luego, luego a atacar. Ay, Dios mío. Municipio de García Rovira por el cañón del Chicamocho, a solo ocho horas de Bucaramanga, de donde transmite. Ah, ok, ok. Ya, ya, ahora sí llama Resistencia, sé. nos dice Eliana. Eliana, ok. Eso es la inmunología. Cuando uno se pone la vacuna y ninguna peste le llega. Ajá. Ajá, lo que, lo que pelea los virus en nuestro cuerpo. Sí. Depende del tipo de inmunología. Hay políticos inmunes, insectos, personas y animales. Ok. A ver. Se dice. Se dice. Ciencia. Mentiras. Sensibilizar a la población acerca del impacto y la disciplina científica en la erradicación de infecciones, uio y enfermedades autoinmunes. Ok. Entonces. O sea, hoy se celebra ese día. Sí. Ajá. ¿Y por qué se celebra hoy ese día? ¿Qué pasa para que se tenga que celebrar hoy okay. ese día? A ver. Ah, fue por eso. Un ronquido Motas roncando en plena clase. Total. Si ¿Sí escucharon. Ese? Uh, eso fue un ronquido de motas. El colmo de motas roncando en clase. Bueno. Pero no me respondiste. ¿Por qué se está? Por qué se pone? ¿Por qué se celebró hoy ese día? Tuvo que haber pasado algo para que se celebre hoy ese día. Mira, entonces ya me quedan decoraditas, y es que se ven se ven bonitas, o sea, es un de, un detalle de fina coquetería que le queda que le queda aquí a nuestro a nuestro a nuestras camisitas. Entonces, ya aquí ya nos quedan nuestras camisitas listas. Vamos a iniciar la parte es de bien, nuestras comis. camisas, de nuestras manitos. Fecha de celebración obedece a la conmemoración del científico inglés Edward Jenner uh -huh. y encimentó las bases para la inmunología moderna. Primera vacuna contra la viruela. Ah, ok. El Edward. <laughs> Eso, el Edward. Okay. Así, sencillito. Por el, el Edward. Edward. Ajá. Bueno, miren aquí. Entonces, vamos a abrir el orificio. Lados contrarios. Hoy es el día del árbol en Colombia. ¿Sí? Eso dice Luz Maguasca. Miércoles hoy es el día del árbol. Luisa. Por eso las está ignorando. <risa> <risa> Feliz Día del Árbol a todas. Bien. Ah, pero bien. Y acá voy. Profe, sí, siga bordando, le queda muy bien. Eh, no, no me pida tanto, Rosita, gracias. Le quedó muy bien el bordado. Ustedes Buenas no tardes. se imaginan, pero un bordadito así, así, me demoré con Annie casi una hora siempre. O sea, no crean, he practicado. Yo dije, esto no me puede vencer y me puse a practicar. Pero un bordadito así fue el que me puso a mí a hacer Annie Howe. Por eso le digo, Annie How se debe sentir hoy extremadamente orgullosa de mí. Así dicen que sí, sí es hoy. Ok, ok. Bueno, aquí. Si bien, se dan cuenta que es que no es el día del árbol porque yo las estoy ignorando. Zoraida sí, dice, no, ese es el 12 de octubre. Es el colmo. Bueno, eso no es. Luz va feliz, feliz día al árbol. Sí, o sea, hoy nos dejaron así como. Listo. Vamos a ponernos creativos. Ok. ¿Listo? Listo. Vamos a hacer una especie de vacuna. mhm uh -huh con lo que hay en la mesa y lo que tienes a tu alrededor. Para que haya una vacuna, Ajá. tiene que haber una enfermedad, ¿cierto? Sí. ¿Contra qué vamos a hacer una vacuna? ¿Qué? ¿Contra qué? ¿Contra la envidia? ¿Contra la hipocresía? ¿Contra la envidia, la hipocresía? Contra la mentira? No, espérate, contra... es que ya van cuatro. Tres, esa quise es la cuatro, una en específico. ¿Una sola? Sí. Ay, o sea, no se puede una. Bueno, entonces, una vacuna para que la gente deje ser tan terrible. Defíneme terrible. Que no sean tan Juli ¿No? Vamos a hacer una vacuna para los Hewlett Packard. ¿Quién lo entendió? Lo entendió. Listo. Listo. Eso. ¿Qué es un Hewlett Packard? Son esas personas que sufren de envidia, resentimientos, eh, que son tóxicos, eh, mentirosos, que son agrandados, que son... Um, a ver, ¿qué más le podría decir? Um, ay, ¿qué son, que son eso, Listo. Primer elemento, ¿y qué combate ese elemento? ¿Cómo? Primer elemento de la vacuna, ¿y qué combate ese elemento de la vacuna? El alcohol. Listo, ojo, ¿no? El alcohol. Este es el primer elemento que lleva. Alcohol. Sí, el alcohol. Ok. Sí. Lleva alcohol. ¿Qué hace el alcohol? Uno se lo echa en los ojos a ellos. No, no. No. Pero, tampoco. Pero no como elemento de defensa o algo ah, así. No. Acuérdate que para hacer la vacuna son la reunión de varios elementos. Entonces este alcohol no me sirve, me toca el otro ah, no alcohol. Sé. no no, no. Es que no tengo ver. acá el otro alcohol. No, 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 no. Claro, para para sanar las heridas de adentro hacia afuera. No. No. ¿Tampoco? No, 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 no. Este, ese alcohol. Ya dijiste el alcohol, ¿vale? pero el alcohol. Bueno, entonces nos vamos con alcohol. este alcohol. ¿Qué hace este alcohol? Este como es alcohol con olor. Entonces, para para que para que empiece para, para que empiece a, a oler bonito. Olor, listo. Sí. O sea, la vacuna va a oler bonito. Sí. La composición química del alcohol, ¿cuál es? Dos de carbono, uno de oxígeno y seis de hidrógeno. No se diga más. Listo. Día del Árbol se celebra 29 de abril, comienzo a celebrar el 7 de octubre, pero el decreto del 41 decidió cambiar la fecha. Bien. Jane está feliz, inicia su curso de patchwork. ¡Ay, Jenny! Súper chévere. Súper, súper chévere. Chévere Bueno. Miren chicas, aquí lo que vamos a hacer. Voy a tomar muy poquito relleno. O sea, miren que prácticamente me cabe así bien cerradita la manito. Este lo voy, vamos a ingresar aquí en mi manito. Acá en mi manito. Aquí lo voy a, lo voy a ingresar acá en la manito. Voy a tomar un rellenador y voy a hacer este movimiento como atornillándolo y asimismo vamos a empezar a ingresarlo en los deditos debe quedar bien bien atornilladito miren miren que ahí va el ingresando atornilladito para ir formando el bracito. En este brazo no va a ser apretado. A pesar de que es polilicra, no vamos a hacer un brazo apretado. Vamos a hacer un bracito suelto. ¿Listo? Es lo mismo. 30 Tomamos. gramos de hilo con alcohol. El hilo sirve para amarrar las lenguas. Uy, yo le amarraría las lenguas, las patas, las manos. O sea, necesitarías como un lazo. Segundo componente de tu vacuna. Hay tinto. Tinto, tiene que no, llevar tinto. No, no sé tú cómo sí, lo vas a mezclar. Sí, tiene que llevar tinto. ¿Por qué? Tinto, para que ahoguen las penas. Tiene ¿Sí? que llevar tinto, sí, o sea, todo el que toma tinto es feliz. Entonces tiene que llevar tinto porque eso. Eh, si no tiene tinto, si no tiene tinto, entonces no va, no va a poder ser no va a poder no va a poder que no va a poder no va a poder ser feliz y una de las cosas que tiene esa, esa rarísima enfermedad del síndrome del juli ese, ese esa enfermedad es porque no son felices entonces tienen que tomar tinto o sea estamos hablando de tienen que llevar una pizca de café liofilizado o molido no, o algo no cuál es pizca no póngale 500 gramos de café Amargo. Bien. O sea, a esos hay Lady, que curarlos del todo. Bien. Uh -huh. Bueno, aquí seguimos con los deditos. El mismo, de la misma manera, voy a ir rellenando todos mis deditos. Entonces, lo primero es en todos los deditos, tomamos el poquito, eh, entorcho, Llego aquí donde está mi dedito y vamos a ingresarlo que nos quede de una vez ya así redondito. O sea, él tiene que dar la vuelta acá en la tela. No Oiga sé si Jiménez. acá se alcanza a apreciar cuando da la vuelta el, el relleno acá en la tela. ¿Se alcanza a ver? No sé si pueden ver el dedito, que parece como si tuviera venitas ahí adentro. Miren, cuando va dándole la vuelta. ¿Sí se puede ver? ¿Se alcanza a distinguir? Espérame, espérame. Dale. mire Ahora ya no me quiso dar vueltas. Espero. Tengo que se me. mire Él tiene que dar vueltica. No, ya no me dio vueltica. Ya en el otro se los vuelvo. Ahora se me entorcho mucho. Entonces. Si estás en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena o sus alrededores. Ya no tienes que preocuparte por tus materiales de calidad para tus manualidades. En Hilando Navidad, te las lleva a la puerta de la casa. Telas, botone, botonería, apliques, ojitos para tus creaciones y mucho más. Contáctala al más 57-305-54-2407. Envíos a todo el país. Bueno, ahora seguimos así. Voy a ir ahora con mi, con mi otro dedo. En este sí les voy a mostrar. Fabiola, ¿cómo estás? Hola, hola. No tenía internet. Mucho viento, lluvia. Recorrí toda parte hasta abajo de la cama para encontrar el bendito internet y encontré. Y encontraste. Ah, bueno, no se mueva de ahí, mi, mi Fabiola. Entonces, miren acá. Tú me dices cuando ya se espera. Espérame, espérame. ¿A dónde miramos? Voy a rellenar este dedo. Pero ahí, ahí. Entonces, miren, voy a um, ir enrollando acá en mi tela. Miren, que ahí empieza a dar vuelta. Yo lo que quiero es que da vuelta dentro de se la mueve, tela. Se mueve, se mueve. Miren, ahí. Cuando ya estamos así, dando la vueltica, entonces sostenemos el rellenador, le damos vuelta y sacamos. Para que el, el dedito nos quede bien formadito. Vacuna contra la gordura. Estoy haciendo una ensalada sencilla: lechuga, pepino, tomate, cilantro, aguacate, uva, cebolla, con aceite, vinagre, de arroz. Fibras, vitaminas, minerales y antioxidantes. ¡Guau, wow, No. 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 Yo Iris. creo que eso no. Esa esa está peor que el covid. No, esa no. Esa va a entrar fuerte. Sí, esta, esta, esta vacuna va a ser difícil. <laughs> Isabel Sánchez, Rosita Albanidia, Nora Beatriz Garzón, ¿qué? ¿A quién se le paró? Creo que se le paró a Zoraida. Pero Zoraida, ah, ya, no, pero no mira, no sale. No, no me sale ese comentario. Ah, sí. Ya. Ah, sí. A Zoraida se le paró. Bueno. Siguiente componente de tu vacuna. Bueno, entonces ya llevamos alcohol, tinto, azúcar. Vamos a ponerle azúcar. Uh -huh. Sí, si no se mueren de es que les dé diabetes. <laughs> Listo, entonces ya tengo mis deditos. Ahora voy a tomar... Vamos a ir mirando cómo de a poquitos, qué es, cuánto necesito yo para mi manito. Entonces, en este caso, yo voy a buscar el relleno que me va a quedar como en esta parte de la manito, como tal. Y esta parte las vamos a ingresar. Vamos a ingresarla. Solamente aquí a la mitad, solamente que nos quede aquí bien la manito. Miren. La manito. Composición del azúcar. La composición del azúcar. El azúcar está compuesta de átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Esa es la molécula C12H22O11. Amparito tiene falla. Muy buenas tardes. Oye, el amparito, ¿qué se dice? Marecita me dejó con el tinto hecho. Fa doble falla. A ver. Hoy no salió notificación a que se ve. Hay, hay, hay muchos factores. Bueno, aquí ahora sí vamos a empezar a rellenar todo nuestro bracito. ¿Listo? Por rellenación, maestra. Yo pensaba que unas agujitas. Ahí es que ahí yo no tengo corazón. Ok. Sobre ahí viene mi profe Patri. Hola, hola, la Patri. Listo. Ahora, azúcar. ¿Cuánto de azúcar? Bueno, ¿cuánto de azúcar? Y Pongámosle depende. 500 gramos ¿Azúcar de azúcar. ¿Azúcar blanca o azúcar morena? Blanca que endulza más. Sí, la blanca endulza más que la morena. Sí, siempre. 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 No. Siempre. No. Niñas, ¿cuál azúcar endulza más? La, la No, la morena no endulza más. Olvídalo, Fabi. La morena. No. No. La morena. No. Que sí. Que no. Alice, pa. ¿cómo estás? ¿A usted le gustan las morenas? Ya me di cuenta. Es por eso. Pero no. Luz Patricia, ¿cómo estás? Bueno, tenemos alcohol, tinto, azúcar. ¿Qué otro componente? Alcohol, tinto, azúcar, el hilo, no, sí, vamos a ponerle hilo. ¿Hilo calibre? Sí, vamos a ponerle un calibre, yo creo que calibre 70. Que sea bien fuerte y resistente. Importante que sea de poliéster o de jean eh, Listo. Con esa vacuna mató unas cuantas. Sí. Miren que acá sí dicen que endulza más la blanca, sí. No. Pero Gladys dice que ya está con el churro, dice que la morena es y, mejor. Gladys, te ganas una estrellita. Soraya dice que se utiliza con menos. No, yo utilizo. O sea, a mí se me hace que endulza más la blanca. Ahí está. Bueno, entonces, yo ya tengo acá mi, mi bracito. Yo ya lo tengo aquí lístico, ¿Sí? Vamos a darle Sentada la formita. En mi máquina, cosiendo. No, yo creo que pizza. rellenamos la otra y le damos la forma de una vez a las dos, ¿cierto? Pisa y gaseosa. Dios mío. La morena. Diana Ramírez es. Bien, Diana. Marta Míguez, ¿cómo estás? ¿Blanca o morena? Marta, tres, dos, A ver, Martica. uno. Ana Esperanza dice que la blanca. Sí, 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 sí. Para mí es la blanca. Eleida, ¿cómo estás? La morena es menos procesada. Qué buen datazo. Claro que sí, la morena es menos procesada. Buena. Morena, dice Ruth. ¿Ves? Aquí. Morena nos dice Luz Patricia. Blanca nos dice Albanidia. Morena nos dice Janet. Azúcar rubia o morena. ¿Lo blanco o morena? Morena nos dice Jane. Ahí está. Morena nos dice Lida. Ah. No. no Bernice, se me ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bernice, estamos preparando una vacuna. Mucho ojo porque eh, hacia, llegando hacia la final de la clase, la profe va a explicar cómo aplicar la vacuna. Ah, sí. Mucho ojo. La morena es mucho más dulce. Ah, gracias, Zoraida. Me estás dando la razón. Ahí está María. Muy bien. Morena. Ah, ah ya ah. le gustan los morenos. Ah, ok. <laughs> Siguiente. Componente de tu vacuna Entonces, siguiente Un bisturí Igual hacen daño Eso sí Un bisturí Amparito, ¿pero cuál endulza más? ¿La blanca o la morena? La morena Deje que Amparito responda Porque tiene que usted coaccionar el, el, La respuesta ¿Cómo se dice? No, nada La respuesta de ellas No, no, ¿Ah? perdió Perdió No Perdió yuca no sí, yo no porque usted las está coaccionando no, a que digan eso no no, no. las que ya responden ellas respondan. son grandes y pueden responder solas además sí Por eso. quién está diciendo que no usted no las deja ¿Quién usted las... no las deja ellas son libres de teclear cuantas veces quieran la, el no azúcar. Más? no porque usted no las está dejando usted les está coaccionando la morena endulza más no. Margarita Palacios muy bien no 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 endulza más la blanca no para mí. Claro que sí. No. Sí, claro. No. Sí, claro. No. Total. Ni, ni uno, no. Ay, ya empezar. Siguiente componente. Mire, Margarita, dice que la blanca, el bisturí. Ya. Ya pusiste el bisturí. Entonces... Lo que vamos pasa es que una es poner... y la otra no. Exacto. Somos adúlteras. Miércoles. Ah, sí. To Martica, estamos en el sí, sí, azúcar. Sí. No se me sí. desvíe. <laughs> Eh, a ver, otro componente, otro componente. Agua hirviendo. Agua hirviendo. Agua hirviendo. Listo. Perfecto. Importante al momento de rellenar que queden como, que tenga un grosor de cuánto. No, o sea, de rellenar no. En esta vamos a. Eh, en estas sí vamos a respetar el molde, porque vamos a hacerle algo diferente a estas manitos. Bueno, aquí. Para el tinto, pero como nosotros tomamos el tinto sin azúcar, <laughs> amparito, a ver, ahí cómo. Entonces seguimos, voy a seguir acá ya acabando de rellenar nuestra otra manito. La única diferencia, Uf, ya se fueron a googlear y qué linda. La única diferencia que podría detectarse es en el sabor e intensidad. El azúcar blanco es más dulce, mientras que el azúcar moreno es más intenso y requiere más cantidad para endulzar de la misma forma que el blanco. Ah, ¿ves es que se sí endulza más? La morena. No. Pero si la morena es más intensa. Que no, sí, es la blanca. Pero la morena es intensa. ¿A usted le gustan intensas? <laughs> a ver. Para endulzar se utiliza menos cantidad de azúcar la morena. Para endulzar, exacto. El agua caliente, no, el agua caliente. No, si el agua hirviendo toca ponerle, a la vacuna que echarle agua hirviendo. Buenas tardes, profe Rosita, señor Churro. Olga Cecilia, ¿cómo estás? Olga, Olga, muy buenas tardes. Esa pele... ¿Por, qué? ¿Por qué quieren pelear por el azúcar? No entiendo. No, es que si sí endulza más la blanca. Que no. Ay, hombre, que sí. Que no. Ay. A enseñar a su mamá a ser hijos. No, tampoco. <laughs> Ech, también. Bueno. A ver, estamos en la vacuna, sí, si no me desví. <laughs> Bien, Fabiola, la morena, así se dice. No, Fabiola, dice la blanca es más dulce. Tú estás sí. rellenando los brazos. No. Tú estás rellenando los no, brazos. No, porque Bla Fabiola nos está diciendo. Por no. eso. No, Fabiola Clint dijo. morena. No. Fabiola en Clint ningún morena. momento dijo morena. El azúcar moreno es más saludable. Ahí está, pero no, se van con la blanca. Es que Dios mío, pues sí. ¿quién las entiende? Pues porque la blanca es la blanca. Esos argumentos. Perfecto. Bueno, entonces. Relleno. Rellenamos. Ya rellenamos acá nuestros sí, bracitos. Sí, sí, claro. Miren que están suavecitos o aguengaditos, miren. O sea, él queda aguengadito, miren. ¿Sí ven? O sea, él no está, él no está rígido. Ta, pero queda así aguengadito. Ah, Los sabores cambian con el azúcar morena y blanca, nos dice Lida. Sí, María eso justis, sí. Porque es más rica la morena. No. Deje sorber. Eso es sorber. Yo no estaba sorbiendo. Bueno, entonces, vamos a trabajar. Una forma para que nuestras manitos, en este caso que vamos a mostrar mucho más, nuestras manitos, bien, Gladys, eh, se, se vean mucho más bonitas. Entonces, ella voy a tomar. De, ella es de izquierda y solo le gusta llevar la contraria lida. ¿Cuál de izquierda? ¿Qué le pasa? ¿Necesitan alambre? Sí, ahorita le vamos a poner el alambre. Ah, ok. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta el derecho, el derecho de nuestro, eh, de nuestra manito, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Vamos a ingresar acá nuestra aguja por la muñeca. Y me voy a ir acá al centro, al final de nuestra, de nuestra manito. Aquí. De acá me voy a ir, vamos a ingresar bien pegadito y me momento, voy a momento, ir momento, aquí momento. a la unión de los deditos. Entonces, ¿ingresamos por dónde? Entonces, ingresamos aquí por la muñeca. Por, por menos, la muñeca. Espérame. por la muñeca. Ingreso por la muñeca. De ahí me voy. Llego de volar? al final del, del dedito, o sea, acá a los finales de los deditos. Un momentico, un momento. Salgo. ¿Llegas ahí? Sí, salgo. Sí, sales. Salgo, vuelvo ingreso y voy a salir acá a este se, a, a la unión de los deditos. Miren. Salimos aquí a la unión de los deditos. Que no se les haga nudito. Si las manos quedan muy pesadas es porque llevan mucho relleno. Sí, 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 sí. Y en porque este les no vamos a ponerle. Le estás echando mucha azúcar blanca. Uh -huh. Y miren, y voy a apretar un poquito, solamente un poquito. ¿Para formar qué? Vamos a formar los, como lo, los, los, esto que se llaman, los huequitos que quedan acá en los deditos. Y ingreso, hacemos lo mismo. Espérame, espérame, ¿ingresas por dónde? Ingreso nuevamente por el centro del dedito. Es apenas unos punticos y volvemos a salir en la unión de los dos deditos. Ingreso. ingreso. No Volvemos. se vio, pronto. es que no se vio. A ver. Ingreso por acá. Eh, Rosy. Eh, perfecto. Ingreso por acá. Y voy a salir aquí a esta... O sea, división. sales a la mitad de los dedos. Sí. Sales e ingresas por ahí. Ingreso por acá, miren. Entonces, salgo aquí. Sí. Salimos aquí. Vuelvo. Ingreso. Ajá. Bien pegadito. Sí. Y salgo nuevamente aquí a la unión de los dos deditos. Ah. Miren. Teacher Alma, ¿alguna duda? Aquí. Y llegamos acá. Lo mismo en el otro dedito. Estamos hablando de azúcar, por favor, no desviar el tema. Llego aquí, ingreso. Y lo mismo hasta el último dedito. Esto también nos va a ayudar a sostener a que el relleno de los deditos no se nos salga. Ahora. Llegando acá, este último, me voy a ir a donde inicié, o sea, aquí a la a la, a la muñeca. muñeca. A la muñeca. Y así marco marcamos nuestros orificios de nuestros deditos. Se sacó mal la yuca. Entonces, marcamos esta partecita acá de nuestra manito. Voy a tomar el relleno y lo vamos a subir un poco. Vamos a dejar aquí esta parte un poquito más gordito. O sea, simplemente subimos el relleno. Al subir el relleno, voy a tomar una vueltica en la muñeca, hago un poquito de presión y cierro esta parte. Acá. Esto vamos. ¿Cómo cómo cómo cómo? Entonces. Salí acá. ¿Saliste dónde? Aquí a la muñeca. Listo. Sí. De aquí voy. Tomo. Hago la vuelta a la muñeca y acá vamos a Rematar. Entonces simplemente le voy a hacer un poquito de presión, no necesitan hacerle mucha. Esto es muy suavecito. Y rematamos. Teresa Figueroa, Yasmin Nayibe, Zoraida, por acá están armando sindicato. Y rellenamos. Corin, Mariela, Mariela, por favor. Me, mil gracias por esa explicación. Me rompí la cabeza y desaté varias veces para hacer esas puntadas cuando realicé a Messi. Ah, ok. <laughs> es pues mira, aquí hacemos esta partecita. Ya se me habían olvidado cómo se si hacían los hoyitos de los deditos. Ya se les había olvidado. Y salgo a perder mi hebra en la parte interna interna de la manito voy a dividir creaciones Eva muy buenas hola hola ah, mi hermosa qué rico que estés acá muchas gracias para que me quede a, a mí me gusta la azúcar morena alma si sí, okay. es tu pregunta así mira para que la manito me quede Formadita, miren por detrás, miren por delante, miren, miren cómo nos va quedando, sí, diferente a la manito normal, a la tradicional, ¿listo? Profe, esa sí no me la sabía cómo hacer los nudillos de la mano, tas, 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 ya lo saben, ¿listo? Esta es una forma, ya después les voy a, les voy a enseñar otra, porque hay otra marina. forma también chévere de, de, de manejar las manos. ¿Listo? Voy a volver a tomar eh, aguja e hilo. Exacto. Razones por las cuales uno se vacuna. Razón por la cual uno se vacuna. Porque uno tiene que combatir todos esos virus y si usted no se vacuna pues no va a tener como pero sí o sí toca combatirlos sí sí o sí o sea no hay de otra no no hay de otra no hay de otra como así Jana ayer te metieron el regaño por compartir quién Gina Gina Cardona nos dice que bueno eh, Gina mm, vuelvo y les digo niñas Mm, ustedes saben que de todas maneras para muchas personas no es agradable ver que yo estoy enseñando todos los días. Ya es algo eh, personal que tienen. Realmente mm, no lo vieron personal mientras que en pandemia aprendieron, mientras que en pandemia eh, estuvieron eh, haciendo muchísimas cosas. Pero en este momento ese tipo de compartidos chicas cuando ustedes comparten y en las publicaciones las mismas personas hacen caritas enojadas o lo reportan como spam no solamente ustedes dicen ay profe pero es que me castigaron y no sé por qué bueno el por qué es porque alguno de sus compartidos los reportaron como spam entonces o como contenido no deseado ese contenido no deseado, contenido falso, contenido eso, a ustedes les la, las castigan por estar compartiendo contenido de esa calidad. ¿Quién lo hace? Los dueños de los grupos o los dueños de las páginas, o muchas veces también ustedes pueden, digamos, un ejemplo. Yo estoy en, en, en un en vivo. O estoy en una página y yo puedo poner, eh, reportar esta página, reportar este contenido, reportarlo. Entonces, muchas personas pueden ingresar y pueden reportarlo. Desafortunadamente, ustedes saben que seguimos eh, teniendo bastantes, bastantes reportes. Entonces, por eso muchas veces, que ¿Por qué porque no les llegan notificaciones? Por eso, Facebook nos castigan a nosotros quitándole las notificaciones a ustedes, eliminándolas como seguidoras. Las... Mm, eh, las castiga dejándolas que no pueden compartir las castigan eh, eh, que eh, eh, Luz Marina lo que te digo Luzma, lo que te digo fácil. sí dinos cuáles son los grupos para pues mirar qué fue lo que pasó sí o sea ustedes mismas también y pueden miramos. ir diciendo como en tal parte no 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 en el grupo de la clase o sea no compartan digamos como una forma digamos no compartan ahí porque es que aquí las las, las bloquean ¿no? acá a, para que eh, evanescense de pronto tampoco no es egoísmo son reglas de los grupos también hay que tener eh, también hay que tener en cuenta que hay grupos o hay páginas o hay personas que no les gustan eh, pues que simplemente uno no es monedita de oro para caerle a todo el mundo y simplemente pues no 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 permiten que haya nada mío así que pero chicas no no es un motivo ni de rabia ni de eso no no les estoy diciendo tampoco que no no sigan esos grupos porque muchas de los compartidos que ustedes tienen también les pueden servir mucho de lo que tienen les puede servir a ustedes muchísimo eh, profe ¿a los deditos se les puede poner algunas puntadas para separarlos de la mano Como, no entiendo tu pregunta Iris Hazmela más más específica porque no 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 te puedo, no te pueden eh, entender. O sea, yo no les estoy diciendo que se salgan de los grupos. Lo que les estoy diciendo es eh, sepan ustedes cuáles son para que eviten compartir en ellos. No más. Si ustedes saben que allá me, me, me castigaron, pues mm, ustedes saben que no, no tenemos. Yo en estos momentos, desde la, desde la, desde la, desde la maratón, no hemos podido compartir ni siquiera lo de las compañeras de la misma maratón, porque al compartir, o sea, si yo ya comparto dos veces, a mí ya me están castigando. A mí, como página, yo ya estoy castigada eh, con dos compartidas. A la tercera compartida, mi, me bloquea. Entonces, para evitar bloqueos ahorita y más que viene otra maratón, entonces no, no vamos a. No, no les estamos así como compartiendo mucho. ¿Listo? Eh, Soraya, so sí, o sea, que lo que les digo, muchas es por eso, otras son por normas, otras porque se satura el, el, el video. Digamos un ejemplo, cuando a veces se comparte, digamos un ejemplo, una misma persona comparte en el mismo grupo 20 veces y después viene otra y comparte otras 10 veces. Entonces, ustedes van a buscar una cosa y digamos ya son 30, 40 publicaciones. De, de una sola clase. Entonces, a veces en ciertos administradores también les molestan eso y hay algunos que he visto que dicen solamente compartan una vez y si ya vieron eh, trabajan. En las notificaciones sale que eliminaron o rechazaron tu publicación. Sí, ahí ahí se van ahí se van ustedes, pero lo que ustedes tienen que hacer es eso, ya saben y ahí no vuelvan a a a a a, 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 a compartir. Yo sé, sí. profe. Usted no nos dice eso, pero me castigan a cada rato, me van a ah, ok, <laughs> a ver, eh, sí, eso lo explicaba, sí, ustedes tienen que tener en cuenta, pero pues no es que, no es que nosotros les estemos diciendo que no pueden estar allá, no, 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 ustedes les sirve toda la, miren chicas, toda la enseñanza y de todo mundo algo, ustedes siempre aprenden algo de todas las personas, así sea bueno o sea malo, pero siempre se aprende algo. Entonces no es que se salgan, sino que sepan en dónde sí pueden y en dónde no pueden compartir. Y listo. Listo. Bueno, aquí voy. Eh, vamos acá. Entonces, iniciamos de acá en del dedito gordo. Es donde vamos a iniciar. Iniciamos acá donde. Está el dedito gordo. De acá ingreso y me voy a ir a mi dedito meñique. Acá mi dedito meñique. Llego acá. Mariela, Luz, Patricia. Mariela Carreal. Mucho cuidadito. Acá. Llego acá. Ahora, de acá voy a ingresar al centro. Miren, al centro. <laughs> mi, mi Alba, <laughs> yo sé, yo sé que sí. Bien, bien, Alba. Anótate una estrellita. Sí, ahí. carita feliz. Aquí. No, no, no. O estrellito carita, las dos no se puede. ¿Por qué no? no sí. No. Pues una se la doy usted y la otra se la doy yo. No, porque una la da. Quédate en casa. En general. Ah, si sí, ve cómo es de aburrido. No, no, yo no quiero es dar que los dos. la inflación, el dólar, los yuanes. No importa, yo pago, yo pago impuestos. Ay, joder. Madre. <risa> 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 y en mi casa mando yo. O sea. Ah, no. <laughs> Aquí tomamos, miren, voy a deshacer este nudito que se me hizo acá. Bueno, estábamos haciendo la pregunta que por qué era importante vacunarse y era importante buscar una inmun inmun inmunodefensa. Gracias a la vacuna, subir defensas. Eh, Anabela. Divina mi Anabela. Sople el nudo. Claudia Pinzón, ¿cómo estás? Aunque mal, aunque mande mal, profe. ¿Qué? Ah, sí, yo mando en mi casa, aunque mande mal, sí. Ah, ya. Profe, yo quise ver si me rechazaban y compartí otro profesor en los mismos grupos que le comparto a usted y me rechazan solo con usted. Ah, es el efecto. No? Es normal, Fabiola. Sí. Normal. Sí, sí, sí. Es que por eso les digo, o sea, eh, eh, ya, ya conmigo es algo personal. Es algo personal. Aquí voy acá. ¿Listo? Aquí llego acá. Llego aquí. Listo. Nuevamente ingreso. Y llego a mi siguiente dedito. Llego aquí. Sí. Listo. Iris. En la palma de la mano se lleva una línea que separa los dedos de la palma. Esa línea se puede hacer. Esa es otra forma de hacerla, mi iris. Esa la vamos a enseñar más adelante. Esa es otra forma de hacer sí. para la, la, la parte, para esta parte. Sí, porque ahí aprenden lectura de mano y qué tal Sí, las líneas de la mano. Sí. En esa vamos a hacer lectura de mano. Entonces, to llego acá. todo se está preparando. Todo se está preparando para ustedes. Aquí vamos a llegar acá. ¿A dónde? A dónde, dónde? dónde? Acá. De aquí ya nos falta el último dedo. Y ahí volvemos a donde ingresamos. Acá volvemos a ingresar acá para hacer el último nudillo de nuestros deditos que es este. Ahí está. Expertas en lectura de manos. Si sí, vamos a hacer lectura, chicas, ¿quieren que volvamos a leer la mano? Sí, tenemos que hacer eso. No, es que la mano no la hemos leído. No hemos leído las manos. No. Es que yo no me mando a leer la mano. Por una Ajá. razón. Uh -huh. Por una razón específica. Porque lo primero que me dicen es algo obvio. Le falta un dedo. Entonces, Ay, pendeja. O sea, ya. O sea, Usted me dicen, o no, ya, me, están, acá, me están timando. O sea. <laughs> Y se nos coge se no sería aquí, se no damos la vuelta. Bueno, es decir que está en es la línea de la vida, no le falta un dedo. A ver, <laughs> Carmen, ¿cómo estás? Acá aprieto, <risa> aprieto. <risa> Okay, ah, ok, Jane. Jane, Jane dice que ella se sale porque pues termina castigada, ok, ay, Gracias profe, sí, sí, o sea, y uno sabe que lo están timando porque pues ya, eso es algo obvio, y vienen a decirle a uno, y venga, le leo la mano, ay, te falta un dedo, no, pues yo sé que me falta un dedo, pero yo vengo que me diga algo que no sé, entonces, no, yo ya sé, ahí ya, yo digo, ay, no, ya, la leo mejor yo. Pues a ver. En serio, profe, tenías que salir con eso del dedo, Sí, la dices que se pasa. Aquí voy a sacar, perder mi hebra Aquí, Blanca Bolalia, sí, o sea, por eso les digo, niñas, pero pues ustedes ven que, digamos, de otras profesoras no les no las no las bloquean, pues puedan compartir ahí lo de otras profesoras. Ahí lo de otras profesoras. Lo mío, lo mío. Eh, Ustedes miran dónde lo pueden compartir, desde que ustedes lo compartan en su perfil, en su página. Eh, ahí es más que suficiente. No, hay, puedes tomarlo. Entonces, subimos el relleno y para darle la forma a la mano, chicas, tomamos esta partecita, cojo la, el final del dedito y dividimos esta partecita. ¿Qué es lo que hace acá? Esto es lo que nos inclina. O nos saca esa línea que nos decía Iris, pero esa línea ya después se los enseñó también en hacer otra costura. ¿Listo? Y aquí hacemos la división de las. Pero, pues, también, de la, la, la división aquí de nuestras manitos. Melody Zoraida. Yo comparto mi perfil comparto. ¡Qué linda, Olga! Divina, mi Olga, gracias. Entonces, miren paredo, ¿eh? que así nos quedan las manitos. ¿Listo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es membrillo, Fabiola? ¿Qué es membrillo? Dulce de membrillo. ¿Qué es membrillo? Pues membrillo. No, eso es un miembrillo, no, de membrillo. No, yo no, yo no estaba diciendo, no, membrillo es membrillo. Yo no sé por qué hizo así. Olvídese. O sea, una Respeta. cosa es el miembrillo y otra cosa es membrillo. No. Veces, es una no. fruta, pero qué fruta. <laughs> Se pasa, dale. No se puede hablar de frutas. ¿Viste, Al, Alba, Alba dice que qué rico. <laughs> Alba, ¿a usted le gusta el membrillo? Bueno, entonces. ¿Vis? El membrillo es un fruto rico, ok, es un dulce, pero ¿qué dulce entonces, es? Sí. entonces sí. Es parecido a la guayaba. ¿Bis? Es un poco dulce, ¿Sí? ah, ok. O sea que sí si se puede decir que estás comiendo, miembrillo. <laughs> ¿no? ¿Qué sabe? Está agria, está dulce. <laughs> o sea, la, la idea es que respondan así, ¿no? ¿Qué estás comiendo? Miembrillo. Miembrillo. <laughs> ya. Ya. A ver, es una fruta de Chile en Venezuela, no se conoce, pero creo que creo que tampoco en Colombia. No, 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 no. no. Es que por eso les digo, no, no, no lo decir había chiquitos? escuchado. ¿Quieres dicen chiquitos? ¿Cómo? ¿Quieres dicen chiquitos? ¿Qué? ¿El chiquito? No, el chiquitos otra cosa. <laughs> En Perú también se prepara, es un dulce muy agradable. Wow, no, 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 la verdad. Eh, a Sofi y a, a Ani cuando vengan tienen que traerme, entonces me tienen que así. traer el miembrillo. Pero es así. Pero sí, Pero o sea, eh, a ver, por, por favor me le dicen a, a Sofi y a Ani que cuando vengan a Colombia, la profe Rosita mm. quiere que le traigan un poquito de dulce de miembrillo. Así, un poquito de dulce de miembrillo, así, pero por favor, ahora es que se, mi Betzabeda, Mariela, me hacen el favor y le dicen hacia a Sofi, que la profe quiere un poquito de dulce de miembrillo, así. Gadis, no corrijas. Voy a medir el alambre, niñas, el alambre no puede quedar eh, tan, tan 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 y se come con queso ok no 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 la verdad les digo no 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 lo, no lo conocía no lo conocía te falta con queso? <laughs> en puerto rico es como un tipo de guayaba ok ¿qué está haciendo Fabiola? Empacando el miembrillo. Y, ¿Y por qué me hace así? ¿Cómo cómo? Cositas de Colombia Mar Marplasdi. Yo vivo en Uruguay y es una delicia. Para mí okay. me ayuda al para mí me ayuda a Valcarcel Antojo de bocadillo, Ok, en pues. Uruguay. Ve, no es que acá en Colombia, digamos no. No Albania, yo no puedo buscar eso. No mi este computador es santo. <ríe> ok. <ríe> Blanca, ¿cómo estás? <laughs> Marta Miguel. Es como un pepino chiquito, así de lo ponen en salada, sin curtión. En, en Nicaragua es, pe, es un pepino chiquito, chiquito y ah, ácido. ¿ves? Ah, okay. Entonces, ¿sí es está que en Nicaragua, en Nicaragua, en es, Nicaragua, Nicaragua es diferente. Anda. En Nicaragua es un pepino. ¿Ves? Ush pregunta con cáscara. No, mi quita? Mariela. Usted... Come? Dejémoslo no. así. Dejémoslo así. A ver. Acá en Colombia también... Lo podemos le, pode, le podemos poner sabores, pero no es una fruta. Ah, ok. Al miembrillo, sí, claro. Sí, sí, sí. Manzana. No, es, es como que... una, una manzana ah, miren, ya verde, no hablado. <laughs> tirando hacia. Ya no han pero... hablado de manzanas, de peras, de pepinos, de guayabas. Eh, Flora Peña, ¿cómo estás? Aida, Aida dice, sí, también se come con queso. Sí, mira. Mi, mi profe Flora, gracias por estar acá. No, pero no, de verdad que se los digo, es la primera vez que escucho el membrillo. También es dulce de miembrillo. Ah, ok. A ver. Ahí le mandó la foto. Ver, le, le a... man... Fabiola acaba de mandar espérate, la foto del Espérate, Fabiola, vamos a filtrar la. Ah, espérame. Rosy. Un momento, por favor. Vamos a, vamos a filtrar la foto. En un segundo. Es que toca filtrar la foto porque si no dicen que es que en el programa que hay niños, que la profe Rosita habla mucho. Yo hablo mucho. Entonces toca filtrar bien la foto. Sí. El miembrillo también se come con sal. Okay. Vea pues. Sí, o sea, necesitamos... Ahí se apagó la cámara. Ay, me asusté. Bueno. bueno. Mientras, mientras miramos la foto del miembrillo. Como una manzana amarilla, pero con sabor similar a la guayaba. ¿Qué? Empezando. Yo nunca he visto una manzana. ¿Tú has visto una manzana amarilla? Las manzanas amarillas, sí. Amarilla. amarilla de sí. cáscara lisa amarilla. Sí. ¿Cuál? Sí, hay unas que son amarillas. ¿Cuál? Sí, esas, de, esas las consiguen en Ah, no, donde sí. la gente pupi no. Sí, en, en esas sí las he visto. A ver. Se puede servir con sal. Ah, ok. Cositas de Colombia dice que ella también, <laughs> ella también se rió, es no, inevitable. Pues es que... Sí. Rosita dice, no, ese es redondito y sirve para hacer más morra. Ok. Miércoles. Espera, porque uno aprende. Están... Ah. Sí, parece. O sea, por dentro parece una guayaba. Sí. Ya, ya les muestro, ya les muestro. Ni bien ingresa a la transmisión y me hacen olirar de la risa. Carmen, es que esa es la profe Rosita. No le digo. No, pero es que ni no, no, habla, no, no sé. Un no, pero yo, que, o sea, que yo me acuerde así de verla aquí, ¿no? ¿Cierto? No. No, yo ya, no. Ya entiendo cuando dicen que tiene forma de pera. Sí, pero no. Pero no yo a ver a las entonces en, en, en Uruguay tiene otra forma. Como es que en Uruguay tiene otra forma. Sí, porque si allá es como un pepino, los pepinos no tienen esta forma. Olvídalo. Estamos hablando de frutas. No, 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 pero es que ella dijo que en en Uruguay el 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 miembrillo era no en forma de pepino. No, no, no no no. no. no, 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 estoy estoy oh, así Dios, como 10 no. amarillas. Las fresas amarillas, no esas tampoco. Ahí está. No, fresas amarillas Ahí nunca. Ahí está. Uy, no. Te muestre. Eso es una pera. Ese es el membrillo. Es que ese es diferente al que me mandó aquí. Por eso. Ok. ¿Y por dentro? <laughs> no, no, o sea, no te mandaron una foto de cómo sí, es por dentro. Un momento, pero Dios mío. Oh, yo quiero ver. Parece una pera, sí. Es, que es como una pera. guayaba pera. O sea, yo también lo veo como una guayaba pera. Espérate a ver cómo es por dentro. Quiero mirar. Es como una guayaba. Entonces es la guayaba pera acá. Sí, es como la guayaba. Para mí también, Ruth, también para mí es como la guayaba pera que hay acá. Bueno. Y por dentro ¿Y? es así. Acá en Israel hay membrillo. Ah, ok, ¿Y él sí. Mm. Muy pendiente, ok. Y por dentro es duro, ok. No, pero sí, sí se parece como a la guayaba pera. Aquí tiene otro nombre. Sí, o sea, también yo también digo, Ruth, que para mí también es como una guayaba pera. Gerald dice, Geraldine dice que aquí tiene otro nombre. Vamos a comprar un, una guayaba pera y las vamos a traer. Y ustedes me dicen si es esa o no es. Es como la manzana, pero es muy dura, dice él. Sí. No, yo voy a comprarla acá y les voy a traer. Y ustedes me dicen, no, profe, esa no es. Eso no es el, el, el miembro. ¿Ves? Ustedes me dicen. Entonces ingresamos como esto está aquí el dedito queda durito entonces ingresamos el alambre que nos quede en el dedo del medio y voy a dar en la muñeca un pequeño una pequeña eh, un pequeño doblez y lo mismo acá en la en la parte del codo hacemos y hacemos un pequeño doblez lo mismo voy a hacer aquí al otro lado ¿Listo? Lola, sí, no, para mí es una, una guayaba pera. Soraida, eso es lo que nos mandan nuestros corresponsales en Chile. Alba eh, ni dice, no, profe, no tiene que na nada que ver con la guayaba pera, es diferente. Ok. No, sí, me toca mirar. Nos toca mirar. No, yo, o sea, por cómo se ve, yo diría que eso es una guayaba pera. Ah, no, por dentro es diferente. Ahí está la profe. Pero pero es que esta es diferente. Pero entonces este miembrillo este es diferente en un lado y este es diferente en otro. Porque por dentro, esta podría yo decir que esto es una pera. Pero es que el que nos enviaron es de Chile, ¿no? ¿Este por de eso. Dónde ¿Es también de Chile? No, esto no sé dónde sea. O sea, para mí esto es, el que, me estoy, es que mi, el que me están mostrando acá, esto es una pera. Para mí esto es una pera. Este me lo manda Ana. Así en es. Estados por Unidos, dentro. Estados Unidos. Ok, no, eso para, para, para acá, o sea, acá esto es una pera. Pero las que me muestran ellas es por dentro como guayaba. O sea, para mí esta es una pera. En Perú. En Perú, mira, en Perú por dentro es como una pera. Ya vine. Se oye doble la voz. Oh por Dios, Zoraida, macho. ¿Me estás escuchando doble? Acá es guayaba, acá la guayaba es redonda y suave. ¿En Colombia no hay? No, no, aquí en Colombia no hay membrillo. No hay. Volvimos, volvimos, estamos. No. Miren a ver. Volvimos. Ya. Sí, ya volvimos. Momentico, ya. ya. Volvimos, Volví. volvimos. Sí, ya. Aquí estamos. Rudo, yo le dice que el membrillo es como el que yo enseñé, o sea, como una pera. Ok, ya, listo. ¿Sigo acá? Bueno, entonces, voy metiendo. Vamos ya estamos, a seguir. ¿Qué pasó? No lo no sabemos. Gracias, mi Olga Rocío. Sí, ya, ya estamos acá nuevamente. Ingreso el alambre, ingresamos por dentro. Acomodo que no me vaya a quedar muy muy a la punta de la muñeca doblo un poquito de la del codo tomo otro poquito y así formamos nuestras manitos voy a cerrarla vamos a cerrarla rápido y vamos a maquillar nuestra manito de en color piel literal nos sacó el membrillo carajo entonces Sí, raro aquí voy a cerrar vamos a cerrar rapidito acá nuestros manitos aquí voy a cerrar mis manitos. De esta manera, ya que me quedé acá cerraditas. Y. Mmm, Fabiola nos descontroló la clase. Ya solamente fue que Fabiola empezara a hablar del miembrillo y ya. Ah, no, ya nos envió otra foto. Fabiola, bien. Fabiola, muy comprometida para que viéramos el membrillo. Muy comprometida ella, ok. Sí, sí, sí. Y eh, Fabiola, ¿esa las cultivas tú? Entonces. Ingresamos, vamos a cerrar acá nuestras manitos. Mira, Rosy, ahí ya van a poder ver cómo es el membrillo partido por la mitad. Parece una pera. Ahí sí. Ah, ok. Sí, es como una pera. Sí, es como una pera. Sí, es como la pera. Entonces cerramos ahí. Sí, ya aquí estamos cerrando rápido. Que nivel brillo, siempre nos descontrola. Sí, ya, ya, aquí lo vimos. Salva, sí. ¿Quién? Sí, es como la pera, ok. Sí, total, causó una revolución. Sí, sí, sí. Bueno, entonces. Pero es duro, la pera es suave. Ok. Están en el debate. Seguimos en el debate ese, como va. Bueno, entonces. Ya tengo acá mis manitos. Voy a traer el color. Profe, en algunas partes los tienen, lo tienen como ambientador porque tiene un olor muy delicioso. Vea pues, vea, no, no, la verdad es que no los conocía. O sea, ¿para qué les voy a decir mentiras? No, no los conocía. Interesante. Yamile, ¿cómo estás? Yo como, pero no puedo. Dulces, no me preocupo. Yo como, no como, no puedo dulces. Ah, A la lástima. Disculpe, ¿cómo se podría obtener los moldes? Jacqueline, escríbeme y con gusto te daré información al respecto. Entonces más 57, 3, 14, 3, 7, 6, 50, 47 Bueno, entonces Acá Tengo esta parte, voy a tomar Vamos a humedecer María Gallardo, ¿cómo estás? Yamile, gracias Gracias por las estrellitas, Yamile Humedecemos, voy a tomar lustre Baby Pink. Tomo el lustre, quito el exceso y voy a empezar a trabajar todo alrededor. De mis deditos Ruth dice Esa fruta no se da en Colombia Es parecida a la pera Pero no La pera no se consume cruda Porque es dura y muy ácida Se da uh -huh. en Chile, Venezuela, México, Perú y en Europa Se compartía uh -huh. En postres para familias elegantes Vea pues No, no, no La verdad no No Mi familia no es tan elegante Y no es de los Europas Sí yo. No de los europas, sí, pero no, elegante. <laughs> o sea, por mis venas corre sangre azul, pero no. Ah. Pero no. Ah. Si mira, se nota, mira. La mía es azul, mira. No, ¿Sí ve. ves, mira. No, se ve. Es no, azul, mira. No mira, mira, no, que es, no, mira que es no. azul. Mire, Ahora mis sí venas ve. Ahora sí son ve. azules. Entonces es porque tengo mi sangre azul. ¿Ves? No. Sí, claro. No. Obvio sí, deje la envidia. No. Obvio sí, mi sangre. Señorita Fabiola, la solicitan para que por favor dé la receta para hacer el dulce. Aquí. Entonces retiramos el exceso. Que no nos va a quedar así muy, 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 muy rosadito. Retiro el exceso. Y voy a tomar un poquito de siena. También se puede con acrílico, sí, mis niñas, también se puede con acrílico. Eran fiestas elegantes, churritos. A la carachas, de la crema innata. Claro, Home. Aplico un poquito de, de lustre en siena. Luzma no me ayude. Miren, un poquito de lustre de siena encima del rosado. Para dar un tono más preciso al piel. Y lo mismo, vamos. Sí, que incrédulo ese churro, ¿cierto? Si ¿Sí ah. ven, no, es que él no me cree. Él no me cree nada de lo que yo le digo. Y cuando yo le digas es porque, porque es así. <laughs> claro. Obvio. Jacqueline Lozano. Una vez cosí los deditos. Es un poco difícil coserlo, dice máquina. Mm, difícil, no es tanto lo difícil, sino que tienen que saber hacer bien las uniones. Mientras que ustedes sigan el, 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 la forma bien de la, de la mano, a ustedes les va a quedar perfecta las manitos. Entonces, con el sepia. Solamente el sepia, tomo un poquito acá en el centro y acá, como un poquito en el brazo, con el que tiene el rosado, aplico encima. En este Com caso, miren mira. que es al contrario, aplico al contrario, tomo mi pañito húmedo y suavizo eh, la pintura. Difícil, pero no imposible. Sí, 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 es difícil, pero acá nada es imposible. Es de cuidadito, pero, pero no es tan, tan difícil. Y mira, y ahí sacamos ya nuestras manitos. Maris, a ver, mucho hermoso proyecto, gracias. Pues ya aquí lo dejamos, vamos a seguir con el otro. Entonces, primero tomo el rosado. María Cristina Mosquera, ¿cómo estás? Y nos vamos acá. Bueno, pregunta. ¿Ustedes quieren, mmm, seguimos Navidad o quieren algo de diario, algo de Día de la Madre para la otra semana? A ver, chicas, váyanme diciendo para, para tenerles proyecto. ¿Con qué proyecto quieren seguir? Navidad, Día de la Madre. ¿Con qué quieren? Háganme diciendo con qué seguimos. Diario. Y a ver, ¿cuál es el que quieren en la próxima clase? Navidad, Navidad. De todo. No, el siguiente, para mamá. el siguiente, el siguiente proyecto que sería la otra semana. Navidad. Acá dicen que mamá. Navidad. Navidad. Y a Día las de madres. las madres. Algo mermelada de rosa de mosqueta con nueces. hoy Algo para el diario. Shrek. No. Shrek no se lo ganaron gratis y se va para el grupo privado. Va, va a ser grupo privado. Shrek nos vamos, ya no lo vamos a dictar acá. Lo vamos a hacer en. Sí, no se lo ganaron gratis. Algo el día de la madre. Navidad. Mamá. Mamá ganó, profe, dicen. Navidad. Navidad. Día de la madre. Curecillas. Ok, María Cristina. Todas sus manualidades son hermosas. No digo, que no digo que madre porque me da nostalgia. Mamá, mamá, mamá de Navidad. Lo vamos a hacer a check. No olvida. Lo íbamos a hacer. O sea, sí, o sea, sí lo vamos a hacer, pero no, no gratis acá en la página. No. O sea, no vamos a darlo acá en la página. Va a ser por grupo privado. Sí. Profe, usted. Profe, decía usted, es imposible decir cuál. Marco para foto. No, Navidad, no, seamos más originales. Sorpréndanos, profe. Algo para mí. Oh, carajos. Bueno. Entonces. Bueno. Ya tengo. Mis manitos. Está dividido. Yo creo que podemos seguir. Mm, Día de la Madre, hacer algo para el Día de la Madre, iniciar con ese, para finalizar la semana con Navidad. ¿No? ¿Cómo? Ajá. Sí, como para Día de la Madre. Mm. Mm. Norma Rocío, ¿cómo estás? Navidad. ¿Navidad? Sí. Sin ser. Algo para cocina. Uf. Para Navidad, para madre. Sí. Sí, yo creo que podemos hacer es eso, como iniciar la semana con algo de, de Día de la Madre. Llegué bueno, porque digo Día de la Madre y lo digo, yo sé que hay países que no lo celebran la siguiente, eh, ahorita en mayo pero acá en Colombia se celebra el segundo domingo de mayo. Es como para que tengan tiempo de pronto para, para vender. Y a los países que los celebran en otras fechas, pues los van teniendo para que lo vayan guardando, ¿no? Ah, ok, mi Luisa María. Ok. No hay ningún problema. Un abrazo, un saludito allá. Madre, nos dice Lucia Porras. Ok. Sí. Bueno, entonces. Ya tengo mis manitos, las cuales las vamos a ubicar en una puntada, en una puntada, botón a esta parte, en esta parte. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, vamos a ubicar mis manitos, mis manitos. Miren que el, el hombro me va a quedar bien aquí alrededor, al, al borde. Eh, Jacqueline, eh, el alambre que, la manito, todo va dependiendo de cuánto, cu qué tela estés utilizando, porque de acuerdo a las telas que tú utilices, eh, va dependiendo la, la forma en que ustedes van a trabajar. ¿Listo? O sea, dependiendo la tela que la tela que ustedes utilicen van a utilizar. A veces hay una tela que mmm, es más larga, hay eh, que agranda más y el relleno que ustedes utilicen. Entonces todo depende de cómo la vayan a hacer. Pero normalmente se mide que nos deje un centímetro de el dedito de el largo y más o menos dos centímetros de la costura hacia abajo del eh, del brazo. Más o menos se hace, se toma esa medida. Entonces voy a tomar aguja de traspaso, agujita de traspaso, y vamos a trabajar esto. ¿Calibre el alambre? Calambre, eh, calambre. Alambre. alambre, calibre 16. Alambre. <laughs> El ave, es la abreviatura, niñas, O sea, no crean que es que yo lo dije más. No, la abreviatura de alambre uh -huh, calibre. Uh -huh. El alambre que va por dentro del cuerpo. Jacqueline, lo mismo, lo mismo. Eh, yo ayer les explicaba más o menos, yo lo saco de 70 centímetros. Pero todo depende, todo depende del, eh, de los materiales que utilices. Porque, digamos, 70 centímetros en una, en una tela muy rígida te va a quedar muy pequeño el, eh, el cuerpo y 70 centímetros va a ser muy grande para para el para el cuerpo pero digamos un ejemplo pueden ser 50 yo dejo y que y yo corto lo que me sobre pero más o menos son 50 50 centímetros um, un poco no 70 centímetros y puede ser un poquito más un poquito menos de acuerdo a la tela que tú utilices y me voy, ahora vamos a, a, a ubicar nuestras. Voy a ubicar aquí mis, mis bracitos, aguja de traspaso, y nos vamos a ir haciendo puntadita botón. Qué grosor, maestra. Alambre calibre 16. O alambre calibre 14 también te sirve. 14 o 16. Y nos vamos a trabajar dando aquí la vuelta. Gracias, Lola. ¿En qué estaba pensando la profe? No sabemos. En el alambre calibre 16. Lo que más. pasa es que, no, no crean. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Yo estaba buscando la abreviatura de alambre y calibre. Entonces, un por eso les más. dije. Un misterio más. Alambre calibre 16. Entonces, la, la abreviatura es calambre. Ajá. Claro, es la, la, la sí, abreviatura. Sí sí, 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 sí. ¿Tú qué no sabes de esto? No, no, no. Nada. No. No. Alambre más gruesito para piernas y más delgado para las manos. No. Todo, yo trabajo todo con el mismo calibre. Yo lo trabajo todo con el mismo calibre. El membrillo confunde. Total. Sí, sí, sí. Es por eso. Total. Culpa de Fabiola. <laughs> me desconcentro en mi clase. Convencí. Sí, fue culpa de Fabiola. Me puso ahí a pensar en el miembrillo. Entonces, no. Dios mío. Sí, es que el churro no sabe nada, sí, claro. Él no nos entiende, chicas. Nunca nos va a entender. Nunca. No. no, no. Nunca. Jamás. Nunca. Difícil. Sí, no. Aquí. Tirando alambres. ¿Qué tela es la del pantalón, chicas? Pueden trabajar cualquier tipo de tela. Pueden trabajar. Telita rígida. Como pueden también trabajar tela. Mmm, eh, pueden trabajar tela rígida. Como también pueden trabajar con tela mmm, eh, gruesa. Como digamos, tela, tela telas como una suavetina, como un algodón. Lo pueden utilizar para los pies. Para el pantalón. Como también pueden utilizar un. Polar, pueden utilizar eh, otro tipo de telas que sean mucho más gruesitas, más duras, y eso les va a dar más cuerpo y van a evitar poner relleno. ¿El muñeco es grande? Eh, sí, este muñeco es más o menos de 70 centímetros de pie, 50 centímetros sentado. Listo. Entonces, esta es una aguja de traspaso, Jacqueline. Entonces, ya aquí voy a rematar. Y aquí vamos a rematar esta puntadita. Carito dice divino. Oh, mi carito, gracias. Entonces hasta aquí. Vamos acá con nuestro eh, cuerpito. ¿Listo? Entonces aquí yo ya tengo... Es bien grande esa aguja, sí, es una aguja de traspaso, mis niñas. Listo. Bueno, vamos a la aplicación de la vacuna. Ok. Listo. A ok. Agua hirviendo. ¿Tú quieres de esta tela? De esta tela todavía me queda carito. De esta todavía me queda. De la verde todavía me queda. No me queda mucha, pero sí se me queda por, me queda un poquito carito. Si necesitas me dices. Mm. Agua hirviendo. Agua hirviendo. ¿Dónde está el agua hirviendo? Aquí. Listo. Vas a chispearla hacia arriba que caiga sobre ti. Ah. No, es en serio. ¿Yo que me voy a echar agua caliente? Está como, o sea, está crazy. ¿Es tu no, yo la estoy preparando porque es que yo dije ¿Es que era la vacuna? vacuna. No, yo no me voy a echar agua caliente, olvídelo. El agua caliente se los echo a ellos, pero yo porque me voy a echar agua caliente, ¿qué tal? O sea, ¿qué le pasa? No. Agua caliente chispeada. No. Ya. Bien, no yo no me voy a echar agua caliente, no, no usted está en los... no bien. no el tinto va después, no Ay. pero es que necesito tomar tinto, es que que me echa agua caliente, ¿qué tal? No, yo no me voy a echar agua caliente, Fabio, el O sea, no. Pero, tu... pero no, o sea, no, yo no me voy a echar agua caliente, Olvídelo O sea, no. Eh, sí, mi iris. O sea, normalmente debes utilizar lo mismo del cuerpo para los pies, mi iris. Bueno, sí, no, yo agua caliente no me voy a echar. Agua chispeando, agua hirviendo sobre ti. ¿No hay un recipiente? Sí, hay muchos. No, no hay. Hay bastantes. No hay. En el, en, no, en la toallita. Ay, en la toallita, el celular. Ay. Hostia. Ay, se acabó. Cuidado el celular. ¿Qué tal? ¿Ya no, caliente? <laughs> ya que tan profe, no, no. No se acabó el agua. Ay. Sin palabrotas. Porque <laughs> Esto la es agua, agua. pura. Con el bisturí uh -huh. vas a cortar el azúcar. ¿Con qué? Con el bisturí vas a cortar el azúcar. Bueno, espérate, bisturí. <laughs> ¿Corto el azúcar? Sí. Vamos a cortar el azúcar. O sea, yo corto la, so la, 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 la sopa, pero ¿cómo vamos a cortar el azúcar? Listo, cortado el azúcar. Con, un, ¿Con el hilo la vas a reunir? Eso humedece el hilo, claro está. ¿Y por qué lo tengo que humedecer? Porque estuvo a Pero es que mire. Ahí, usted dice que con el hilo se, se junta todo el azúcar. ¿Listo? Lo logré, sí. Ya, perfecto. Un sí. trago de tinto. Un trago de tinto. Se hubiera puesto a guardián. Un trago de tinto, ya. Alcohol. En spray hacia arriba sobre ti. Ay, ¿Te curaste los hulepacas? ¿Cómo? ¿Ya te curaste los hulepacas? No me faltó algo. ¿Qué te faltó? No, es que no, no, no siento, todavía siento como ese. Eh. Vacuna fallida. Vacuna fallida. No, pero eso pasa. O sea, eso le ha pasado a todos los grandes <laughs> científicos. En que algo nos falta. <laughs> Hoy tengo motas en, en mi blusa. mi carito, yo quiero una blusa de esas. Churro, pero ¿qué es, eso? ¿Es la vacuna. ¿Es la vacuna no. <laughs> no. No, el churro sí ve cómo nos estima no, así no se vale. O sea, yo estaba esperando, como, a dónde le echaría el azúcar, a dónde le echaría el agua, el, el este. No, pero así no. Sí, o sea, sí, Macumba curándose. Sí, no, 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 así no. Eso es, eso es trampa, no. No, sí, los grandes científicos siempre nos lleva eh, prueba y ensayo. Bueno, mis niñas, eh, gracias, gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias a todas las personas que <laughs> estuvieron acá. Eh, sí, 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 aquí nos timaron. Eh, <laughs> Eh, gracias a todas las personas que estuvieron compartiendo, que estuvieron haciendo esta clase de verdad totalmente diferente para todas ustedes. Eh, gracias. Nos vamos a ver el día martes, el día martes vamos a seguir con otro proyecto, vamos a seguir con otro proyecto. Eh, a la finalización de este proyecto, la, lo que es la carita, porque con esta carita ustedes van a, a, a aprender hacer algo totalmente diferente porque les voy a enseñar a hacer con esta carita algo totalmente diferente para que ustedes puedan hacer muchas y muchas más cosas. Eh, la vamos a tener el martes en la noche. ¿Sí? Sí, va a ser en grupo privado la carita. Así que bueno, gracias a mis niñas, gracias por estar ustedes ahí súper, súper pendientes. Y nos vemos el martes 2 de la tarde. Quédate en casa con Rosita García. Se les quiere, se les adora. Nos vemos el martes juiciosas. Pásenla mal para que la pasen rico. No, mentiras. Pórtense mal para que la pasen rico. Pórtense mal para que la pasen rico. Esa eh, conclusión extraño. Pórtense mal para que la pasen rico. Nieguenlo todo y nos vamos a ver. ¿Ese, ese es un efecto marco. secundario sí 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 <laughs> esos son los efectos secundarios bueno mis niñas nos vemos un abracito un buen fin chao, de semana chao. un besito chao chao ay hoy hay clase de la profe carito a clase de la profe, carito. De la profe carito sí <laughs> ah nos vamos a conectar ahorita con carito un besito chao chao